Ok, acá un ejercicio. Así como ahora decimos, wow, nuestros papás hacían cosas súper en su época. ¿Qué creen ustedes que es algo que hacemos ahorita? Que en unos años vamos a decir, wow, hacíamos eso. Y yo les tengo una respuesta a eso. El uso que le damos al Internet sin darnos cuenta cuánto contamina. Como que una de las cosas que no tenemos muy presentes ahorita es cómo todo este boom de la computación de los 2000 para acá no se dio de gratis y cada vez se revela más todo lo que hemos estado pagando por eso. Como que, por ejemplo, en una época teníamos esta noción de que todos los servicios en el Internet tenían que ser gratis por un motivo u otro. Y ahora nos damos cuenta que estamos pagando con nuestros datos o con nuestra privacidad o con tener que depender con un sistema económico que requiere de que estas empresas siempre reciban inversión a pesar de que no estén haciendo dinero como negocio. Y de lejos, una de las cosas que la gente no tiene muy presente es que también el uso del Internet y toda esta computación contamina un buen. Ahora, esto no necesariamente es culpa de las computadoras en sí, sino de que vivimos en países que tienen generación de electricidad con sistemas que generan emisiones. Porque no dudo que alguien va a decir sí, pero es que en mi estado o en mi país toda la energía es solar y entonces esto es súper limpio. Pero un chingo de nosotras personas que consumimos energía que viene de plantas eléctricas que generan un chingo de emisiones, para nosotros es otro tema. Ubican el famoso cuento de sí, pero es que el Bitcoin contamina mucho. Sí, pero también el enviar emails, mandar tweets, ver este video. ¿Son ustedes de ese tipo de personas que apagan la luz cuando se van de la casa porque el consumo de electricidad? Pues bueno, ¿saben que no se apaga y se queda prendido para siempre? Todas las antenas de celular o routers y redes y todo el sistema de transmisión de datos que pues literal es una cantidad de servidores que están ahí prendidos por si mucha gente se conecta en cualquier momento. Y ese es el servicio que ofrecen. De hecho, ni siquiera pagamos los routers en casa cuando salimos. Usan Dropbox, Drive o cualquier servicio de hospedaje para guardar sus archivos en la nube. Bueno, eso es una cantidad de servidores con una cantidad de datos que se tuvieron que fabricar para guardar nuestros datos en caso de que de repente se nos ocurriera checar uno de esos archivos. El consumo anual de electricidad del Internet equipara al consumo del ser el sexto país más grande del mundo. Y el tema es que a lo mejor el Internet que tenemos ahorita es lo mejor que podemos tener para organizarnos como sociedad entre tantas personas. O sea, también, por supuesto que no podemos negar todos los beneficios que nos ha dado el Internet. Yo puedo hablar con ustedes gracias a esta herramienta. Les doy la bienvenida. Pero de nuevo, es muy posible que en el futuro nos juzguen por el cómo usábamos el Internet como tan a la ligera sin darnos cuenta de la cantidad de cosas que estamos pagando por tenerlo. Y no quisiera que este video se vuelva un entonces dejemos de usar el Internet. Las cosas eran mejor antes, porque yo creo que no. Hay algo ahí adulto en el saber sopesar los negativos con los positivos y entender que hay cosas que pues que nos cuestan. Yo todo lo que digo es que no se sorprendan si un día alguien se acerca y les dice wow, no puedo creer que usabas el Internet así como así en tu época, porque hoy en día tenemos que pagar mucho más para sopesar todo el daño que se hizo en ese entonces. Y tanto así como nuestros papás cuando les hablamos del plomo o los asbestos, es posible que tengamos que decir un y qué más podíamos hacer. O sea, así era, ni modo. ¿Qué piensan ustedes que sean las cosas por las cuales nos va a juzgar la generación próxima cuando hablen con nosotros, cuando estemos en alta edad? El Internet, la mejor herramienta que hemos tenido para comunicarnos en la existencia de la humanidad. Pero ¿a qué costo? Interesante, ¿no?